Bou de la salamandra. Pues venga. Vamos. Bou de la salamandra. ¿Qué nos vas a llevar hoy, Fred? Al Pau de la Salamandra, vamos. Al Pau de la Salamandra. Eso es un local de moda, ¿no? Vaya. Vamos, pa' ahí. ¿Eh? Fiesta. Fiesta. Sí, quizás los primeros en encontrar fueron los monjes, quizá, ¿eh? También. Bueno, como todos, los primeros los monjes en encontrar las cosas patearon mucho por la montaña. Bueno, hay, bueno. Hay reseñas, referencias de que ellos bajaron a ese pueblo. No sé, la verdad de este. El otro sí, ¿no? ¿Verdad? El otro sí, hay referencia de que ellos son los primeros en bajar. El de las Yuernas seguro que lo encontraron ellos primero, y este podría ser. Y el de las Yuernas ocurre lo mismo que el de la Salamandra. Que estuvo perdido durante mucho tiempo porque las coordenadas y los mapas estaban mal ubicados. Y bueno, pues Efren y compañía pues también lo han vuelto a encontrar. Vamos a visitarlo, ¿no? Sí. Vamos a echar un rato ahí. Vaya obras, ¿eh? Monumentales. El paraíso. ¿Creéis que va a llover? No. Hace un día raro, pero llover no. Cuidado, espera, ahí está. La antigua calzada prehistórica. Vamos aquí, ¿no? Los trabajos de la calzada. Y sin marcas de percusión. Esto ya es moderno. Que esto no se debe hacer en un parque natural. Porque entonces deja de ser un parque natural. Una vez nos cogió una tormenta por aquí, ¿recuerdas, Efren? Sí, que nos paramos allí arriba en, sí, en el camino, en un despromito todavía. En la Balmeta. Sí. Nos salvamos de milagro, ¿eh? Ya, si se llega a mojar la roca, nos salimos. Si llega, ya ves. Arriba, arriba. André. Calzada prehistórica. Queda claro que no se trata de un simple sendero. Fíjate. Escalones. ¿Qué nos encontramos en la calzada prehistórica siempre? Petroglifos. Ahora comprendo por qué se perdió la ubicación de este pozo, Sergio. Aquí lo más fácil es que se caiga alguien sin darse cuenta. Pero también lo complicado que es llegar. Sí. Que no es fácil. Es complicado encontrar este pozo, Efren. Primero lo encontró Ángel hace muchos años, me lo enseñó. Pensaba que realmente lo volvería a encontrar, luego estuve mogollón de tiempo buscándolo también. Y ahí, ya te digo, bueno, con vosotros estuvimos buscándolo muchísimos días. Sí, muchas vueltas estuvimos dando. Y luego un día, de golpe, ya que estaba ya que... Empecé a tirar y me lo encontré de cara otra vez. Y dije, vale, ahora ya no se me olvida más. ¿Entraste por aquí? No, por abajo. De abajo arriba. Sí. Vale, vale. Entré por abajo. De arriba abajo es peligroso, ¿eh? Oh, sí. El terreno, porque aquí caes, no te... Es una trampa, ¿no? Sí, es una trampa. Es una trampa mortal. Claro, vienes desde arriba, no te das cuenta y caes... Aquí resbalas, ya no tienes salvación. Y caes a plomo abajo. Desde luego que está bien ideado, ¿eh? Fíjate. Vienes aquí tranquilamente, ahora porque hay vegetación. Aquí tropiezas y caes a plomo ya. Sí, sí. Y te conviertes en una ofrenda. Sí, sí. Una ofrenda para las deidades de Montserrat, para los dioses del inframundo.
perfecto. Te tiramos un poco de jamón, un poco de pan y chorizo y un poco de agua y... Creo que no voy a soltar la cuerda porque no me pido de vosotros, ¿sabes? No, no. Qué putada dejar a alguien aquí abajo, ¿eh? Buah, imagínate. Ya está, ¿eh, tío? Muy bien. Aquí ya no tengo cobertura en el móvil, aquí. ¿Cuántos metros son? ¿Pocos? Unos 5,60 más o menos. Pues ya tengo aquí una X. ¿Qué te parece, Eliseo? Este pozo. Curioso, ¿eh? ¿Tú qué crees? ¿Este pozo es culto al agua también? Porque esto recoge el agua. Yo creo que sí. También está relacionado con el culto al agua. Es evidente, ¿no? Mira la humedad que hay aquí. Parece un percutor. Es un percutor prehistórico. Pero fíjate, ¿eh? La estética que muestra. Parece como si los hubieran fabricado ellos mismos. No únicamente la... La forma, no, no que le hayan dado la forma, sino el soporte material. Mira, ¿ves? Esta es la parte de choque, la línea de choque. Pues es un percutor prehistórico y estaba aquí dentro. Lo vamos a dejar otra vez en su lugar. Mira, ve, alumbra aquí. Allá va el hombre serpiente. En chancletas. Bueno, es su hábitat natural. Eso tiene un mérito. Vale. Perfecto. Míralo, rapea mejor que anda, ¿sabes? Sí. Está mejor en la vertical que... ¿Ahora qué? Tres raciones, ¿no? Ya, pero ¿ahora quién las trae? Alguien las traerá. ¿Y estas piedras que hay aquí dentro, quién las ha metido? A ver lo que es. A ver, alumbra que yo no tengo luz. Ah, por aquí. Es que no ha bajado ni la linterna. A ver. Pues no sé quién las ha metido, pero allá ya está hasta lactita, ¿sabes? A ver. Muy curioso, y aquí abajo. Estas formaciones también aquí. Mira, parece a la derecha que entra un poco. Hay chorreras, ¿eh? Ahí. Sí. Eso quiere decir algo. Bueno, antes de mirar, has visto que araña ahí. No es muy agradable, ¿no? A ver si va a tener continuidad. No lo sé, pero mira. Ay, qué tal, hola, tranquila. Está bien colmatado. Hombre, si está así de colmatado, no creo que ahora con la mano lo podamos sacar todo, ¿eh? Mejor traer una herramienta. Aquí pueden haber hasta 3 metros de sedimento, 4. Vete a saber. Depende del tamaño, a lo mejor solo es un tapón. Por eso... El freno está cabezón. Porque lo sabe. Mira. ¿Y que esas piedras estuvieran taponando? Imposible. De todos modos, es muy pequeño, ¿eh? Mucho. Ahí no, no cabes. Y
lo guapo es que ahí ahora se ha visto, pues se me está volviendo a colmatar. Pero se veía que entraba hacia adentro. Si es que da la sensación como que en algún momento se van a colar todas para adentro. Espero que no nos colemos los tres, ¿no? No, no. Oye, aquí hay que venir con una herramienta. Ya vendremos con una herramienta. Pero da la sensación, ¿eh? Sí. Sí que es verdad que no es que sea como la tierra ya pelmazada. Ahí hay mucho hueco. Y no paras de sacar piedras que se mueven, que están huecas. Aquí puede haber una entrada, Sergio, detrás tuyo también. Sí, porque ahí se ve que ha bajado agua también. ¿Ves las formaciones como bajan? Sí, sí, no, las formaciones te están indicando que el agua ha estado bajando para ahí abajo. O sea que el agua ha continuado bajando para abajo. Hay una continuidad, lo que no sabemos el grosor. Estaba alucinando, digo, ¿cómo que el norte me lo marca hacia atrás? Espérate que está... Está un poco loca. Ahora sí. Está enloquecido. ¿Sí lo ves? Y que está pero 30, los grados, ¿no? ¿Los grados crees que están bien? Sí, 30 grados, ¿no? ¿Sí? Sí. Lo que pasa que es que parece que esté ahí, ¿sabes? Ya a punto la grieta. Sí, es súper curioso. Cuando tocas una piedra, la puedes mover, es como que hay hueco, está hueco. Y entonces la sacas, ¿no? No es que esté apelmazado de tierra. Sí. Y te da la sensación de que está ahí mismo. Serpiente, velocidad ultrasónica. Bueno. El hombre serpiente en acción. Con las calmas. Metiendo las chancletas. Poco a poco. A ti deberían de contratar las casas estas que fabrican las chancletas para probarlas. Mira, qué contenta se pone. En condiciones extremas. Sí, ¿no? Claro. Ya está hecho. Bien. Sergio. Dime. Tira. Ya sale, Lola. Tranquila, que ya está aquí. Ya está, Efren. ¿Sí? ¿Está subiendo? Sí. Meter el talón en la punta casi. Sí. Talón, talón. ¿Qué tengo yo? Sigue, sigue. Muy bien. Lola, cuidado. Ya estás. ¿Bien o no? Muy bien. Bien, ¿no? Pues sí. Ya hemos bajado este también, ¿no? Sí, ¿no? Un poco más. Muy bien, este ya no había bajado antes. Temerario. El temerario. El temerario. No. Mira, mira. Esa piedra de gorda. Sí, ¿no? Qué mala confianza. Ya está. Será, tío. No, no. No me quiero hacer daño. Ese es el mosquetón de los años 80, por lo menos, ¿no, Efren? Sí, sí. Por lo menos. Seguro, ¿no? Que es de los 80 ese mosquetón. Sí, joder. Bueno, el mosquetón sí. Y todo el resto del elemento. El electrón es de los 80 ya, ¿no? Este electrón. Y de los 70. Y de los 70, ¿no? Pues... Para que veáis que era bueno el material, ¿eh? En los años 70. Sigue funcionando. Está... Sin problemas.